Justo en el mundo, bueno, está sucediendo un montón de cosas. Por ejemplo, Europa Press indica que la policía de Francia evacúa la estación del norte de París en busca de tres personas que califica de peligrosas. Así que le estamos dando seguimiento a esta información. Y hay muchas otras informaciones que le recomendamos aquí en Next Noticias para que les dé seguimiento luego del noticiero. Y para eso vamos a ver las portadas internacionales, las portadas de noticias de los medios que hoy dicen la información que usted necesita saber. La agencia AP en su página describe algo que la verdad es que es bastante interesante. Se abre un mall de lujo en pleno centro de La Habana para poder conseguir la Cosmo, Montblanc, etcétera, todas esas marcas de lujo, y pues ha dejado bastante perplejos a los ciudadanos de esa ciudad caribeña. Deutsche Welle, el portal de noticias de la televisión estatal alemana, refleja digamos que la segunda parte de una noticia que ha estado dando vueltas por ese país en estos días, y es que se encontraron objetos pertenecientes a soldados de la Wehrmacht, del ejército de Hitler, y los soldados del ejército actual alemán los tenían en posesión. Bueno, hoy se volvió a encontrar, y dicen, detienen a otro soldado alemán por trama ultraderechista. Parece que hay un grupo de soldados pues que añoran los viejos tiempos de esta vergonzosa situación que se dio en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. También seguimos con el portal de, el portal de noticias del diario La Razón de España, larazón.es, que nos describe lo que está sucediendo con las conversaciones entre Mahmoud Abbas, que se van a dar, Mahmoud Abbas y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, todo promovido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Recordemos que el señor Trump va a hacer su primera visita fuera de los Estados Unidos a Israel y al Vaticano, buscando acuerparse con el Papa Francisco y poder lograr un acercamiento con una persona que es pues bastante accesible a él, como es Bibi Netanyahu, que lo único que se necesita aquí es, bueno, la buena voluntad del señor Abbas, y desde Ramallah, que es más o menos la capital de lo que sería el Estado palestino, pues hay algún tipo de acercamientos hasta el día de hoy. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Por ahí eso pinta positivo en este momento. Seguimos con Infobae. Anoche, en la madrugada, a los que les gusta darle seguimiento a estos desfiles, pudieron ver el desfile de la victoria. Como decía más temprano Fernando, Europa celebra un día y Rusia celebra otro. Dijo Vladimir Putin esta madrugada en su discurso que le pidió al ejército estar alerta para rechazar cualquier agresión de quien sea. El señor Putin se pinta de guerra en este momento, aunque no describe quién es ese enemigo. Curiosamente, el día de ayer, Vladimir Putin había pedido al nuevo presidente Macron que pues dieran página al pasado y se renovara la relación entre ambos. Washington Post refleja la noticia de lo que va a ser la noticia del día. En todos los medios de comunicación lo van a ver a partir de esta mañana. En Corea del Sur se dan elecciones y ya tienen los primeros resultados. Con el 41.4% de los votos, Moon Jae-in va a ser el nuevo presidente de Corea del Sur. Él derrotó a Hong Jong-un, que tiene el 23.3% de los votos. El señor Moon es el candidato de centro izquierda, lo cual va a permitir de alguna manera un acercamiento a Pyongyang, la capital política, por supuesto, de Corea del Norte, para ver si de alguna forma se bajan las tensiones. Vamos a ver esto cómo cae en Washington, que ahora mismo están bastante emproblemados. Seguimos ya con el siguiente, que es el Nacional de Venezuela en Caracas. El señor Almagro una vez más llama la atención de lo que está sucediendo, y él dice, él denuncia el aumento de procesos militares contra civiles. Lo que está sucediendo es que se emitió un decreto presidencial donde se permite que civiles que son arrestados en la calle sean llevados a la justicia militar, debido a que hay una gran cantidad de jueces civiles que se están negando a participar
en estos procesos que de alguna forma pues son amañados. Y esto que se está dando en Venezuela tiene que ver mucho con los populismos que hay. En este caso es un populismo exacerbado de ultraizquierda que ha permeado en gran medida buena parte de nuestra región. Ayer lo que sucedió en Francia, este domingo en las elecciones, quizás no lo hemos contextualizado tal como es, pero ojo con lo que voy a decir. Uno de cada tres franceses votó por la ultraderecha xenófoba, racista y bueno, todo lo que usted siga en adelante. Tengo en línea telefónica y nos va a acompañar desde San José de Costa Rica al politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, el señor Sergio Araya, que pues es una persona que ha estado estudiando mucho el fenómeno del populismo, tanto de izquierda como de derecha. Y mi pregunta, Sergio, muy buenos días desde Ciudad de Panamá, es, ¿esto está cambiando la concepción en la que conocemos a los partidos políticos? ¿Nos vamos a encontrar que siempre vamos a tener un partido populista y otro partido quizás ya no de izquierda o de derecha, sino que va contra ese populismo? ¿Eso es lo que nos espera en la región y en el mundo, Sergio? Buenos días. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a las y los que nos están en este momento sintonizando en su programa. Vamos a ver, el tema del populismo no es nuevo, es un fenómeno, digamos, histórico que ha tenido diferentes expresiones. El populismo generalmente surge cuando en una sociedad o en un contexto global como el que hoy vivimos, hay profundos descontentos, hay profundas insatisfacciones, hay sectores invisibilizados que necesitan respuesta a una serie de fenómenos para los que lo único que tienen es expectación, es incertidumbre. Obviamente esas respuestas aportadas por el populismo no son respuestas bien fundamentadas, no son respuestas sustentadas en hechos fácticos, en variables sólidas, sino que son básicamente respuestas generadas en mitos, generadas en estigmas, que de alguna forma tratan de encontrar respuestas fáciles a esas problemáticas. Lo son. En este caso, los partidos políticos, que es su pregunta, don Guillermo, evidentemente hay estructuras partidistas que están tratando de canalizar esas insatisfacciones, esas frustraciones, construyendo estos relatos de carácter totalmente populista, demagógicos, y por supuesto vamos a tener en diferentes países, como ya es una realidad, fuerzas que tratan de aglutinar ese descontento, de movilizarlo, para concretar sus objetivos político-electorales o sus objetivos políticos en términos generales. Hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha, el que vimos derrotado en Francia es de derecha, pero usted señaló algo muy atinado, don Guillermo. Uno de cada tres franceses mantiene una línea de respaldo al frente nacional de la señora Le Pen. Hay elecciones legislativas próximamente, bien podría esa votación, si se mantuviera, a aportarle suficientes curules parlamentarias como para convertirse en un contrapeso del presidente recientemente electo. Presidente que más bien proviene de la tecnocracia, digamos, más responsable, pero que le falta, de acuerdo a lo que han señalado expertos que han seguido su carrera política muy incipiente, justamente expertise en el campo del manejo político. Esto podría agudizar las tensiones, las confrontaciones y las contradicciones que son el caldo de cultivo del que se alimentan estas expresiones populistas. Don Sergio, me llama mucho la atención, ya conocemos el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es, digamos, el extremo izquierdo de todo esto, porque aún con todo lo que está sucediendo en Venezuela, hay que reconocer que hay un 20-tantos% de la población que respalda aún ese proyecto político. Pero hay, claro, hay un tema, por ejemplo, en el centro. Vienen elecciones legislativas en Argentina. El Partido Justicialista, o mejor conocido como el peronismo, es un movimiento de masas populistas de toda la vida, quizás el más hegemónico en la región y quizás en el mundo. No necesariamente los populismos son buenos o son malos, pero la pregunta es, ¿cuándo es que son buenos entonces? Vamos a ver, yo lo catalogaría así. Los populismos son una expresión política que coexiste con otras formas de expresiones y corrientes políticas. Lo que pasa es que hay momentos en los que pasan sin pena ni gloria, pasan inadvertidos, pero es el contexto social, el contexto histórico el que define si en un momento determinado el populismo va a tener o no arraigo. Vamos a ver,
hay populismos, yo no diría que buenos o malos, simplemente hay populismos que tratan de vender una visión distorsionada de cómo funciona el poder, de cómo funciona la institucionalidad, que tienden, sean de izquierda o de derecha, a construir una falsa identificación entre el gobernante y el gobernado que trasciende la institucionalidad y que genera un nivel de dependencia del gobernado hacia el gobernante cuasi feudal, es decir, un poco remontándonos al periodo feudal, donde los siervos de la gleba, que se llamaban, dependían hasta para lo básico de su señor. Bueno, una suerte de este modelo de paternalismo, de dependencia, es el que se reproduce cuando hay contextos favorables, como pueden ser estos momentos en los que la sociedad está tan fragmentada, donde hay gente que sí se ha sentido beneficiada por el efecto de la globalización, pero hay otros sectores que no, uh-huh. Es donde el populismo comienza a adquirir fuerza y en donde se reviste de una serie de discursos que son totalmente peligrosos, con rasgos autoritarios, como estamos viendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque justamente esa relación entre gobernante y gobernado que se construye de manera ficticia, que trasciende la institucionalidad, propicia por parte del gobernante una concentración del poder que, si comienza a ser de alguna forma cuestionada por el mismo sistema del que se ha alimentado o en el que se ha sostenido, entonces inmediatamente comienza a socavar esa institucionalidad, la comienza a cuestionar, la comienza a minimizar y trata, como se dice popularmente, de arrollarla. ¿Para qué? Para, según su propia visión, eliminar esos elementos distorsionadores que le impiden mantener ese vínculo directo con sus gobernados, a los que usualmente, sea de izquierda o de derecha, catalogan como pueblo. Y ese concepto es muy peligroso porque pueblo al final no dice nada y sí sirve para justificar acciones autoritarias que van socavando el sistema democrático y la división de poderes propia de un sistema político democrático. Don Sergio, por último, porque sé que ya está bastante apurado y muy breve, en los próximos 2 años Honduras, Costa Rica y Panamá se enfilan hacia elecciones. ¿Vamos a ver este fenómeno de populismo, según su opinión, en la región en los próximos años? Desde luego, porque las insatisfacciones y las causas, más bien, que generan esa insatisfacción no se han logrado contener. En algunos casos, más bien, se han agudizado. En los países que usted menciona, si bien es cierto, hay índices económicos favorables, hay tasas de crecimiento sostenidas, hay un fenómeno de desigualdad que no podemos ignorar. Bueno, en el caso de Honduras, además, se suma a un fenómeno de pobreza y de violencia bastante fuerte en algunas de sus principales ciudades. Y esto, de alguna manera, va propiciando, además, ese sentimiento antisistema, que tal vez al principio la gente no lo visualiza así, pero que cuando usted comienza a oponerse a ciertas cosas que son parte de la institucionalidad, aduciendo que hay que cambiarlas, pero sin ofrecer nada alternativo que sea igualmente sostenible, sino algo, repito, fundamentado en mitos, en estigmas, en prejuicios, lo que usted va propiciando es esa erosión de la totalidad del sistema. Vamos a ver, creo que en este caso, una vez más, tienen que ser las y los ciudadanos que hagan, en la medida de lo posible, un ejercicio del voto lo menos emocional y lo más racional que se pueda, en el entendido de que se comprenda que muchas veces esas soluciones que aparentan ser muy agradables, muy atractivas a la vista o al oído, no son fáciles o no son reales. Es decir, esas salidas fáciles usualmente no se pueden concretar y lo que disimulan es un proyecto político que más bien tiene cualquier cosa menos un rasgo democrático. Y eso es importante que las y los ciudadanos lo tengan claro, porque en última instancia son los que contienen o permiten que se propague el populismo en sus países. Don Sergio Araya, muchísimas gracias. Hasta San José de Costa Rica. Con muchísimo gusto, don Guillermo, siempre a la orden. Y un saludo a las y los amigos que están en este momento sintonizando su programa.